Llegó el momento ahora de presentar a Eugenia. Euge, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Ustedes? Bien, todo tranquilo. ¿Hiciste lira, tela? Lira. ¿Ya pasaste? Sí, recién termino. ¿Cómo te sentiste en el escenario? Bien, re bien. Por suerte ya estuve en el de Dian Funes, en el regional. Re bien, re cómoda. Siempre Azul Fest te hace sentir muy cómodo. Y bueno, y terminando el año, que tuve un año largo, tanto en estos torneos como en otros, en un latinoamericano, en Chile. Así que, bien, contenta para terminar. Bien, me gusta que estés contenta. ¿Hace mucho que venís ensayando, preparándolo? Y sí, yo vengo entrenando fuerte desde abril, pero por eso que te digo, que vengo desde un latinoamericano en Chile, y después en otro de Córdoba, otro nacional, y después este de Córdoba y el nacional ahora este. ¿Cómo surgió la idea, bueno, del el look, el maquillaje? No sé si fue idea tuya, idea de la escuela. No, siempre hago personajes. Siempre me gusta hacer personajes. Por ejemplo, en otro momento he hecho de Maléfica. Y siempre me le meto mucho al acting. Al margen de la técnica me parece que va de las manos. Si no, es como que te aburre. ¿Te gusta entonces jugar con la creatividad, con los personajes? Sí, y con esto de que sale el tema de la nueva peli del Rey León, dije voy a elegir un par de temas de ahí de la peli que estaban muy buenos. Hice ahí una edición y dije, bueno, vamos del leoncito nomás. Me gusta. ¿Del look te ocupaste vos, del maquillaje? No, el maquillaje tengo mi maquilladora y bueno, obviamente tengo una modista que me hizo todo el vestuario. Bien, ¿vos venís con escuela? Sí, yo vengo de Training Shoes, de una escuela de Córdoba muy, muy conocida, de Córdoba Capital. Y bueno, vengo sola porque mi profe no está hoy, pero bueno, acá estamos. Con eso te iba a preguntar, ¿de la escuela viniste vos sola? ¿Vinieron más? Vine yo sola, en esta oportunidad vine yo sola. Bien, entonces a full, a representar a todos, a bancarlos. Esperemos que podamos dejar bien a Training. Bien, y si tuvieses que elegir alguna experiencia puntual de Azul Fest o algo para recordar o para llevarte de recuerdo, no necesariamente algo material, sino quizás más bien alguna emoción, alguna experiencia, ¿qué crees que podría llegar a ser? La diferencia de otros torneos es que dan muchos premios así destacando a ciertas cosas. Por ejemplo, en Dian Funes, yo me llevé varias cosas y está bueno porque es un incentivo. Es un incentivo, no solamente está el primer puesto y a lo mejor la mejor técnica y listo, no, es un todo. Es el mejor acróbata, es la mejor técnica, la mejor puesta artística, el mejor vestuario. Hacen todo eso y eso está buenísimo porque te alienta más a seguir adelante, a querer progresar más. Tal cual, eso es muy importante. ¿Te quedas para la premiación? Me quedo para la premiación, sí, me quedo. ¿Ya sabes qué te vas a poner? Todavía estamos viendo. Estamos viendo, lo vamos a dejar para último momento, como solemos hacer a veces. Está bien, vamos a tener una alfombra azul, así que ahí van a ver fotos, videos, todo. Y bueno, no sé si querés aprovechar para mandar algún saludo a cámara. No, solamente a Training Shoes y a todos los que me acompañan, tanto familia como amigos, y nada más. Buenísimo, bueno, muchísima suerte. ¿Te quedan por hacer coreos? No, ya está, ya termino. Bien, a descansar entonces ahora, a esperar los resultados y bueno, nos reencontramos el domingo. Perfecto, muchas gracias. Gracias a vos. Chau, chau.